Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Rusia aumenta la presión en Mariupol, punto estratégico para posible avance de su invasión. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La estratégica ciudad portuaria de Mariupol, en el este de Ucrania, enfrenta un bloqueo y arremetidas implacables de las fuerzas rusas, informó el sábado Vadim Boinchenko, quien pidió instaurar un corredor humanitario. Por el momento buscamos soluciones a los problemas humanitarios y todos los medios posibles para sacar a Mariupol del bloqueo, dijo el alcalde en un mensaje por la cuenta de Telegram del gobierno de la ciudad. Nuestra prioridad es alcanzar un alto el fuego para que podamos recuperar las infraestructuras vitales e instalar un corredor humanitario para traer alimentos y medicamentos a la ciudad. Así agregó. La toma de esta ciudad de 450.000 habitantes, situada al borde del mar de Azov, sería un importante giro en la invasión rusa de Ucrania porque permitiría conectar a las fuerzas rusas en la ocupada península de Crimea con las tropas separatistas prorrusas en el este ucraniano. El jueves, el alcalde de Mariupol acusó a las tropas rusas de querer asediar la ciudad, de destruir puentes y trenes para impedir la salida de los pobladores. Desde hace 5 días, nuestra ciudad natal, nuestra familia de 500.000 de habitantes, sufre arremetidas implacables, escribió el alcalde, quien llamó a mantener la resistencia. Aseguró que la ciudad es defendida por unidades del ejército ucraniano, la Guardia Nacional, el regimiento ultranacionalista, Azov, guardas fronterizos y la infantería de marina. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Que viene con mucho cansancio, con muchos días, y claro, todo está ligado y vinculado directamente a lo que es la situación militar, que genera más incertidumbre en la gente que se empieza a volcar a estos centros y a dejar Ucrania cada vez. Correcto, más. Correcto. Cristian, más allá de los que dejan Ucrania, que están allí, hay muchos, conozco varios argentinos que con la subrogación de vientres quieren entrar porque están sus hijos por nacer en Kiev, en clínicas que además tienen búnkeres especiales para esos operativos. Pero claro, me están diciendo que no pueden entrar, que no hay manera, y tristemente sus hijos empiezan a nacer. Y toda esa lucha y esos años, a veces décadas, de esperar algo, estar ahí, estar en la frontera, Cracovia o donde estás vos o algunos otros lugares, y no pueden. ¿Está pudiendo alguien ingresar? ¿Eso es alguna endija hay o efectivamente es de una imposibilidad casi total? No, entiendo que depende de los casos. Obviamente son países con, donde hay contactos y llamados, ya lo hemos visto, cómo han dejado los países algunas personas normales o algunos futbolistas, es diferente a otros. Los políticos también, como siempre, ellos siempre están adelante del carro para salir o para entrar. Pero entendemos que sí, que hay una manera de pasar por este corredor humanitario que se abre para salir y para entrar hasta que obviamente empiece la batalla de Kiev. Y obviamente con este convoy y todo está relacionado, ¿no? Porque uno piensa en los tanques rusos, T-72, tanques antiguos en su mayoría, buenos, pero que sufren ante las unidades antitanques, que ya hablamos de ellas, con un alcance mucho menor a lo que es un tanque americano o británico. Entonces tienen que acercarse más a Kiev. Por lo tanto, restringe la logística de todo. Entendemos que va a basarse, el asalto va a basarse en tanques. Los rumores y la evidencia de ataques a pueblos con civiles, y eso genera un montón de demanda en la logística, porque hay mucha gente moviéndose por todos lados con desconcierto, con angustia, queriendo salir y queriendo entrar. Pero entiendo que sí, en estos casos así entiendo, las autoridades ucranianas entienden la excepción, dejan pasar, porque bueno, ellos proponen una guerra de guerrillas, milicias por las calles, con bloqueos y bueno,
todo esto involucra lo que son las ciudades y los accesos y la logística a las ciudades. Cristian, quería preguntarte si en el medio de tanto dolor te tocó ver encuentros, reencuentros de ucranianos con familiares que estaban del lado de Polonia, que están allí esperándolos, recibiéndolos. Sí, 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 mira, acá están la gente, una vez que llegan, algunos están con los carteles como ofreciendo logística para diferentes lugares. Mira lo que es esta abuela, generaciones que han vivido post Segunda Guerra Mundial, la época comunista. Y acá está el andén. Y sí, hay reencuentros. After you. Acá ya en un momento hasta uno se siente que ya no quiere molestar más, porque no, esto no es la prioridad. Por eso esperemos por ahí dejar de hacer estas y dejarlos, porque a veces, bueno, no hay espacio y se necesita todo. Pero bueno, acá hay familias en el frío esperando los trenes, que bueno, obviamente al ir desviándose y al ir avanzando y a ir reportándose ataques, los trenes se desvían, llegan tarde, llegan cuando llegan, la gente trata de ayudar y uno también empieza a descubrir tantos héroes silenciosos que están ayudando en esto. Pero acá hay un andén, esto es donde la gente ya empieza lo que es la segunda parte, vía Polonia. Allá llegan del otro lado, llegan de Ucrania y se van de Ucrania. Y a veces hay encuentros ahí también, pero ha pasado de los dos lados. Realmente estos andenes, estas estaciones recuerdan a imágenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la gente que sigue llegando y los voluntarios que siguen llegando de diferentes países para tratar de ayudar y darle apoyo a los polacos. Es realmente un panorama muy, muy, muy triste. Sí, definitivamente. Actualizamos con tres títulos muy rápidos, querido Cristian, mientras te mantenemos allí. Una es que Estados Unidos ha pedido mano dura a la Unión Europea, lo ha hecho Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que mantuvo un encuentro y una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mientras tanto, Vladimir Putin habló por teléfono con el propio Olaf Scholz, el presidente de Alemania, el canciller de la República Federal de Alemania, y le confirmó que hay un tercer encuentro. Yo no sé si vos tenés alguna precisión, porque se hablaba de mañana o pasado, pero no se sabía qué día exactamente durante el fin de semana. ¿Hay alguna novedad allí, Cristian, que vos tengas? Entiendo que el encuentro es mañana. Y bueno, como hablan siempre, Vladimir Putin siempre tienen muy de políticos rusos. Él va a seguir repitiendo que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Por lo menos después de que empezó a hacer lo que dijo que no iba a hacer, porque dijo que eran ejercicios militares, que eran tropas de paz, y después hizo una invasión nacional. Pero el objetivo, si uno analiza lo que han sido los bombardeos y las acciones militares rusas... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.